que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaura. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el Lee.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el
Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Cielo, nieve.
escena terrible después de la caída. Me huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligeras. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja. Poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. We'll be right back.
Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo en esta nueva tarde, este nuevo día. Un compañerismo que nos ha puesto Dios en nuestros corazones. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias y pedir que la lectura de hoy día nos ayude, nuestro Padre Celestial, para que lo entendamos y cumplamos su profecía. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, acudimos ante tu presencia, Señor, con humildad, con reverencia, con respeto, sabiendo de que tu palabra es dador de vida eterna, de donde fuimos traídos, Señor, tú antes de la fundación del mundo, cuando tú estabas allá en la eternidad, como ser el Elohim. Tú mismo siendo el omnipresente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, tú desde allí ya hiciste este programa, oh Padre amado, y cuando fundaste el mundo, lo pusiste todo en regla, Señor. Y estamos en este punto de la tierra, Señor, y a esta hora. Y profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, lo que tú nos has dado el privilegio, Señor, de vivir, de enviarnos la existencia en este último tiempo, Padre amado. Daniel dijo que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le respondiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, oh Padre amado, allá en el Antiguo Testamento. Pero Juan también en el Nuevo Testamento, en estos 2000 últimos años, Juan, el tipo de la novia, Juan estaba escribiendo la visión. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Este era nuestro tiempo para un mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Señor Dios Todopoderoso, estos mensajes están acumulados para un grupo predestinado, personas con percepción profética, Señor, que tú lo guardaste, así como cuando José allá en Egipto. En lo natural, él tenía el alimento, solo él en el mundo, Padre, y todos acudían allá. Asimismo aquí, oh Padre amado, este alimento especial para águilas están guardadas, Señor, y escondidas para sabios y entendidos, pero tú revelaste a pequeñitos que quieran aprender, Señor. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, esto es la lectura de los mensajes y compartiendo, Señor, con todos aquellos que podrán escuchar, también estar en la escena, oh Padre amado, te lo pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado de vivir en este último tiempo. Y en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, compartiendo la lectura de los mensajes. Estamos lecturando en esta tarde, vamos a continuar, el mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 10 de abril del año 1965. Nos quedamos el día de ayer en los párrafos 130 y vamos a continuar con la oración, pero vamos a repetir el 130. Dice, Padre Celestial, nos damos cuenta que nos estamos acercando a la hora de clausura. No tenemos mucho tiempo para estar aquí ahora. No refiriéndome a nuestra edad, sino al tiempo. Creemos que hay muchas personas jóvenes sentadas aquí que estarán viviendo cuando esto suceda y aún pueda que suceda hoy. No sabemos el minuto o la hora, pero Señor, tú nos dijiste, cuando veáis estas cosas suceder, y han estado sucediendo ahora por mucho tiempo. Sabemos que estamos muy adelantados en el tiempo, de acuerdo a los científicos. 6 o 7 años atrás estábamos a 3 minutos para la medianoche. No sabemos cuánto tiempo más va a continuar marcando la hora, pero sabemos que estamos allí. Oh Dios, tener esa seguridad, ver que nuestro corazón acentúa cada promesa de Dios con un amén. Ver que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo que ha entrado en nosotros, vivifica nuestro ser. Dios permite que mis hermanos vean eso en esta mañana.
Permite que mis hermanos vean eso, que ese espíritu entre y los vivifique a la palabra. Permite a mis hermanas ver la misma cosa, Señor. Y luego, si ven algo que no les permitirá a ellos ser vivificados a esa palabra, oh Dios, que ellos se deshagan de eso inmediatamente. Concédelo, Padre. Todo está en tus manos ahora. Yo sé que yo he fallado en muchas cosas y continúo fallando, pero Señor, yo he hecho todo lo que puedo hacer. Ahora está en tus manos, son tuyos en el nombre de Jesús. Recíbelos, Padre. Ahora, ustedes que están aquí y están necesitados de sanidad para sus cuerpos, ¿cuántos creyentes están aquí? Levanten su mano. Yo soy un creyente hasta donde yo sé en mi corazón. ¿Cuántos poseen? ¿Saben ustedes, sin lugar a duda, que en su corazón, en estos momentos, han sido resucitados de los muertos? ¿Saben ustedes? ¡Oh, hermanos! ¿Qué podría entonces acontecer en una reunión como esta? Yo sé que es tarde, pero ¿qué podría acontecer en estos momentos? Solo piensen en lo que podría acontecer. Los potenciales están ahí adentro de ustedes, ven, ustedes con sus manos levantadas, ustedes han hecho como un juramento con Dios. Yo sé que algo me ha sucedido a mí. Quizás no esté allí en donde debería estar. Ni tampoco yo lo estoy. No, Señor, yo estoy muy lejos de donde debería estar, pero yo sé una cosa. Yo he pasado de muerte a vida. Yo sé que algo me sucedió a mí. Muchos. No ahora como un hombre de edad, sino que hace muchos, muchos años que sucedió. Y yo sé que ese día cuando entré a ese hospital fue cuando yo tuve mi gran reto. Yo había visto a mi esposa morir y yo pidiendo por su vida. ¿Qué hice yo, sino pararme en las esquinas de la calle y predicar y orar por los enfermos? Y luego Satanás dijo, bueno, él no contestará tu oración. Yo la vi a ella morir, pero yo sé que en ella estaba ese poder de resurrección. Esos huesos se levantarán otra vez. Yo vi a mi pequeña bebé acostada allí y yo puse mi mano sobre ella y dije, Dios, no te la lleves. Parecía como que él había bajado la cortina y dijo, yo ni siquiera te oiré ya más. Satanás dijo, ahí está, solo una palabra. Él sabía que no podía decirme que no había a Dios, porque yo sabía bien eso. Pero él dijo que él no me amaba, que yo no le importaba a él. Ven, toda razón y cosa decía, tú eres solo un jovencito, solamente de 20 años. Allá yace tu esposa tendida en un depósito de cadáveres y aquí está tu bebé yéndose para allá. Y solo tú dijiste que él era un gran sanador y que él es todo esto. Y mira, ¿qué hace él? Una sola palabra. Él ni siquiera tendría que hablarla, solo mirar de allá para abajo y decirla. Solo mover su cabeza, eso es todo lo que él necesitaba hacer y sería sanada. Pero ves, él no te ama, tú no le importas a él, permitiendo que tu bebé se muera allí ahora y aún rehusó oír tu oración en esta hora oscura. Todo lo que él dijo era absolutamente la verdad. Él dijo, pero ¿qué has hecho tú? Trabajar todo el día hasta que no podías casi pararte y luego quedarte sentado toda la noche hasta las 12 y la 1. Pararte en las esquinas de la calle predicando, atendiendo llamadas del hospital. Entrar y sentarte en una silla, quedarte ahí y dormir una hora o dos y regresar a trabajar otra vez. A la siguiente noche, a la misma cosa. Y aquí estás, como de 21, 22 años de edad. Cada amigo, cada jovencita. Cada mancebo con lo que tú alguna vez te asociaste te llaman un loco malhumorado. ¿Qué has hecho? Tú mismo te has hecho un ridículo, que no lo ves. Yo estaba casi al punto de darle la razón. Y algo muy adentro de mí, eso fue ese poder vivificador. Yo dije, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando doquier hay ansiedad, es toda mi seguridad. Cristo un arenal. Cuando en trompeta descienda el que sea encontrado yo en él, en su justicia vestido yo, no en mi propia. Yo no tengo ninguna. La mía son trapos sucios de inmundicia. A mí no me gustaría tratar de ir al cielo basado en mi predicación,
A mí no me gustaría tratar de ir al cielo basado en mis visiones. Yo voy al cielo porque yo tengo su gracia en mi corazón. Su gracia, esa es la razón por la cual yo voy. Así es como nosotros vamos. Párrafo 134. Oh, amigos, ustedes son parte de este cuerpo. Ustedes son los hijitos de Dios. Ahora, yo estoy diciendo esto para edificar la esperanza de ustedes si ustedes encontraron. Si yo encontré favor con ustedes, yo les he dicho la verdad. Yo les he dicho a ustedes es como el profeta de la antigüedad dijo, no que yo mismo me esté haciendo su profeta. No, Señor, sino que yo les estoy diciendo la verdad. Ha dicho a él ustedes, ¿alguna vez algo que no fuera correcto? Yo los he conocido a ustedes ahora por algunos veintitantos años aquí en Phoenix, desde esa alabanza. Me gustaría hablarlo con él allá en la iglesia del hermano Oakwood. Creo que fue, y el hermano García. ¿Les he dicho a ustedes alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? 135. Recuerden, solamente hay una esperanza. Obtengan este poder vivificador. Lo sostendrá cuando todo lo demás ceda. Lo sostendrá. Algunos de ellos dijeron, ¿guardaste tu religión, hermano Branham? Yo dije, no, ella me guardó. Ella me guarda. Yo no la guardo. No está en que si yo me sostengo o no. Es si él se sostuvo o no. Él es el que se sostuvo por mí. Él no tenía que hacer. Los ángeles estaban sentados en cada árbol. Dijeron, solo mueve tu dedo, solo señala. No tienes que soltarlo de la cruz. Solo señala con tu dedo y observa lo que ven, ese montón de burladores. Pero si él hubiera hecho eso, yo no podría haber tenido este testimonio hoy. Ustedes no podrían haberlo tenido, pero porque él se sostuvo en la cruz, él se sostuvo allí. Esa es la razón que yo me sostengo en él. Cristo es la roca eternal. Todo lo que es terrenal es movedizo, un arenal. Párrafo 136. Ahora, si ustedes están enfermos, pondrán sus manos del uno sobre el otro. Oremos, pongan sus manos sobre alguien enseguida de ustedes, sin importar de lo que ustedes padezcan. Tengan fe ahora. Si alguna vez les he dicho a ustedes la verdad, se las digo ahora. Ven, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y ustedes son creyentes, ustedes que acaban de levantar sus manos. No duden, hay algunas pobres personas sufriendo sobre las que ustedes tienen sus manos. Alguien tiene sus manos sobre ustedes. Recuerden, ese poder vivificador, ese poder que levantó a Jesús del sepulcro. Miren, ustedes tengan fe en lo que ustedes tienen en su propio cuerpo. Van a ayudar a esa persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Si mora en ustedes, también vivificará sus cuerpos mortales. 137. Amado Dios, mientras estoy parado aquí en esta mañana cerca de la hora del mediodía, cuando era como a esta hora del día, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Con razón el profeta lo vio previamente y dijo, todos mis huesos me observan. Horadaron mis manos y mis pies. Pero él fue contado con los transgresores. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros reclamamos eso en esta mañana, Dios, reclamamos eso. En la mañana de esta resurrección, fíjense en esta verdad vindicada que yo les he dicho. Señor, que viene de tu palabra en la presencia de Dios. Él es juez y nosotros somos testigos que Él nos ha redimido y en nosotros yace por la gracia de Dios es por ese poder resurrectivo. Y nuestros amigos están enfermos, aquellos sobre los cuales están las manos puestas. ¡Oh Dios! Retamos al diablo en los medios de nuestra fe en esta mañana, con manos puestas sobre la gente y yo con mis manos extendidas sobre la gente. Que toda enfermedad,
Toda aflicción que trate de retener a la gente de la presencia de esta verdad vindicada, salga en el nombre de Jesucristo. Permite que estas personas sean hechas libres hoy, pues la Biblia, las palabras de nuestro Dios dicen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y nuestras manos han sido levantadas hacia ti, Dios. Por último, 139. Lo mismo que cada planta de la tierra debe de tu fuente, y tan seguro como esa planta que está germinada bebe de tu fuente, empieza a desarrollarse, empieza a crecer. El tallo de del maíz, la flor, todo lo que está bebiendo de tu fuente crece hacia ti. Y en esta mañana hemos crecido pulgadas. Señor, podemos alcanzar más alto. Estamos bebiendo de tu fuente. Somos tus criaturas con el poder de la resurrección dentro de nosotros, Señor. Y pedimos que tú oigas nuestra oración por nuestros hermanos y hermanas y haz que toda aflicción que está impidiéndoles a estas personas queridas aquí que poseen este poder, Señor, hazlos libres para que ellos puedan servirle a Dios. Y todo estará bien, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando ya por terminar este glorioso mensaje. El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura y concluyendo ya, hermana Reina, por favor, en los párrafos 140 al 145. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos con la lectura del mensaje, el sello de la Pascua. Párrafo 140. ¿Le creen? La congregación dice amén. Dejar una cosa como esta, ¿pueden ustedes hacerlo? Parece solamente como que ustedes tienen que separarse. ¿Se sienten de esa manera? La congregación dice amén. Yo. Puede que sea solo yo que estoy, pero yo tengo un presentimiento. Simplemente un presentimiento extraño cuando vengo entre la gente en donde uno se sienta junto de esta manera. Yo sé que en alguna parte invisible aquí, de la misma manera que el radio o la televisión, lo que sea, pasando a través de este salón, Cristo está en este salón. Solo piénsenlo, nuestro Redentor, Tony, Él está aquí, amén. ¿Y quién estaría más feliz que la gente quien posee la evidencia bíblica de cada palabra de Dios siendo manifestada para ver aún a ángeles y a su ser? Ellos lo hicieron por las edades y escuchar las palabras de los videntes predecirlo, suceder exactamente así. Y aquí nosotros estamos en la víspera de su venida. ¡Oh, qué momento tan maravilloso! Lo veremos a Él. Uno de estos días, Él estará aquí. Pero hasta que Él venga, ¿orarán por mí? La congregación dice, ¡amén! Yo tengo riesgos peligrosos delante de mí. Yo lo sé, ¿ven? Y me enfrento con paganos quienes lo matarían a uno igual como tomar un trago de agua. Y uno se expone a eso. Uno entra a sus territorios. Diablos que lo retarán a uno en la Biblia, tan fácil así. Pero yo nunca he visto el momento en el que nuestro Dios no haya ganado la victoria. Yo voy en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. La esperanza de vida eterna, la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Yo creo que eso es la palabra eterna de Dios. ¿Creen ustedes lo mismo? La congregación dice, amén. ¿Orarán por mí? La congregación dice, amén. Yo oraré por ustedes, que Dios cuide de nosotros hasta vernos otra vez. 142. Ahora pongámonos de pie solo un momento. ¿Tiene usted algo que quiera decir? Inclinemos nuestros rostros. No estaría bien si nosotros no cantáramos esta pequeña alabanza, ¿no es cierto?
¿Recuerdan ustedes nuestra alabanza? Yo le amo. Está eso en cada corazón. Cantémosla. Querida hermana, ¿vendría? Yo quiero decir también que aprecio que usted toque, hermana, muy bien. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora vamos a cambiar a otra alabanza. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, tiene mi corazón tu santa luz. 143, ¿no les hace eso algo a ustedes? ¿A cuántos les gusta esa dulce? A mí me gustan las alabanzas de jubileo, seguro que sí. Pero cuando ustedes están en un espíritu de adoración, ¿no aman ustedes esas dulces alabanzas antiguas? Yo creo que el espíritu se movió sobre Eddie Perrone y aquellos que escribieron esas grandiosas alabanzas antiguas. ¿No creen ustedes eso? Fanny Crosby, cuando ella escribió, no me pases, dulce Salvador, oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí, tú el torrente de todo mi consuelo, más que vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? ¿No es eso maravilloso? Eso nos hace querer cantar. Yo le amo, ¿no es así? La congregación dice amén. Ahora, mientras la cantamos esta vez, yo le amo, vamos, nos amamos uno al otro. Si no nos amamos uno al otro, entonces no podemos amarlo a él. Ahora, estrechemos la mano el uno con el otro. Pongámonos de pie, salúdense por encima de la mesa y estrechen la mano el uno con el otro. Yo, el hermano Branham, se aparta del micrófono y habla con alguien. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros ahora. 144, voy a pedirle al hermano Williams, al joven hermano Williams, que venga aquí solo por un momento. Voy a pedirle si nos despide que de esta audiencia en oración. Yo amo al hermano Williams, un cristiano joven, que yo pienso que es verdaderamente un siervo de Cristo y a su pequeña familia. Yo tengo mucho compañerismo con estos y esos preciosos jóvenes, Mosley, y con todos ellos. Hemos estado juntos, y así muchos de mis queridos amigos aquí en Phoenix, que yo amo con todo mi corazón. Yo pienso en esa mañana de esa visión. Él dijo, todo lo que tú amaste y todo lo que te ama, Dios te lo ha dado. Creo que alguien está aquí arrepintiéndose de sus pecados en el piso, una jovencita llorando. Inclinemos nuestros rostros por un momento por ella. Amado Dios, ¿es esa la ovejita que quedaba en Phoenix? Yo no sé, Dios, tú lo sabes, pero algún día será. Pero Padre, esta sin duda es una, así que pido que tú la ayudes en estos momentos. Dulcemente le abras la puerta y le digas, ven, hija mía, entra. Tú que vienes del camino cansado y agotador, tú has estado tropezándote allá en la oscuridad. Yo salgo hoy para tomarte. Es mi espíritu el que te está hablando a ti y trayéndote dentro del redil ahora. Concédelo, Dios. Permite que esta jovencita, justamente en la encrucijada de la vida aquí, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Concédelo, amado Dios, a esta joven cristiana. El que viene a mí, de ninguna manera lo echaré fuera. Mientras los santos están rodeando a la jovencita orando, recuerdo a un Pablo, quien fue apedreado a tal grado que él estaba muriéndose cuando los santos lo rodearon y oraron y la vida regresó. Porque en los cuerpos de esos santos estaba ese poder vivificador que trajo el espíritu de vida de regreso a San Pablo. Dios, seguramente que se puede orar la oración que quita la muerte, o mejor dicho, orar la oración de fe para traer a vida a una persona muerta. Concédelo, amado Dios.
Bendícenos ahora mientras esperamos en ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Ahora, con nuestros rostros inclinados, voy a pedirle al hermano William. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Sello de la Paz. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas, es realmente para todos nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado para conocer estos mensajes de la hora. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, en esta tarde vamos a compartir el siguiente mensaje titulado Ya ha salido el sol. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Iniciamos la lectura. Párrafos 1 dice: Inclinemos nuestros rostros, Señor, mientras nos congregamos aquí en esta hermosa mañana de la resurrección, viendo a las florecitas brotar, a las abejas entrando y saliendo con su porción. Las aves cantando como si sus corazones fueran a reventar del gozo que tienen, por cuanto en verdad hay una resurrección. Creemos que tú levantaste a Jesús de entre los muertos hace muchos años, por este mismo día, y por eso celebramos este día en conmemoración. Permite que surja hoy una resurrección en medio de todos nosotros. Permite que nosotros, como tus siervos, podamos entender tu palabra de que estábamos en tu compañerismo desde entonces y que ahora somos resucitados con Él y estamos sentados en lugares celestiales. Bendice el culto aquí en el tabernáculo y a través del país a donde esté llegando por la vía telefónica. Sana a todos los enfermos y afligidos. Que esto sea una resurrección para ellos también y un éxodo de la enfermedad a la fortaleza. Que todos aquellos que estén muertos en delitos y pecados puedan vivir hoy por medio de Cristo y te alabaremos porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 2. Ciertamente considero esto un privilegio maravilloso en esta mañana, el de estar nuevamente aquí en Jeffersonville, Indiana, con esta congregación, la iglesia completamente llena y gente parada alrededor, por afuera, en los estacionamientos y por donde quiera. Y para ustedes que están en las conexiones telefónicas a través de la nación, aquí tenemos una mañana muy hermosa. A las 5 de la madrugada, mi amiguito con el pecho rojo, petirrojo, voló a mi ventana y despertó. Parecía que su pequeño corazón iba a reventar diciendo, ¡Él ha resucitado! Yo siempre he pensado acerca de este pajarito como un amiguito porque me gusta. Como dice la narración o la leyenda de este pajarito. Había un pajarito de color aceitunado que vio al Salvador sufriendo en la cruz en donde el pecado lo había colocado. Desde luego, el pajarito no tenía pecado. Él no tuvo que morir por el pajarito. Pero el pajarito voló a la cruz y se esforzó por sacar los clavos con su pico. En eso se manchó todo el pecho de rojo.
Así quiero que sea el pecho mío, que sea como un escudo tratando de proteger esta cosa tan gloriosa por la cual él murió. Viendo de que nuestro tiempo aquí es limitado y en particular por causa de aquellos amigos que están escuchando por el teléfono, deseo llamar su atención en esta mañana a una fotografía que fue captada hace algún tiempo por la cámara acerca de una visión que tuve aquí mismo en el tabernáculo, la cual se relacionaba con mi partida de Indiana hacia Arizona, en donde debía de encontrarme con siete ángeles en forma de una pirámide. No sabiendo lo que sucedería, después que llegué allá, estaba pensando que sería el fin de mi vida, pues nadie podría haber sobrevivido a una explosión tan fuerte. Estoy seguro de que ustedes conocen todos los detalles de esto. Luego, cierta mañana como esta, estando en oración allá en el cañón Sabino, me fue colocada una espada en mi mano y me fue dicho, esta es la palabra, la espada de la palabra. Después aparecieron los ángeles como fue profetizado, y al mismo tiempo un gran bólido de luz ascendió al aire desde donde yo estaba parado, y luego se fue a una altura de 30 millas, 48 kilómetros, y formó casi un círculo como si fueran las alas de los ángeles, y allí mismo en los cielos dibujó la forma de una pirámide con la misma constelación de ángeles que aparecieron. Desde México, la ciencia tomó la fotografía mientras la nube se movía de la parte norte de Arizona, en donde el Espíritu Santo dijo que yo estaría parado 40 millas al noreste de Tucson. Esto subió al aire y la revista Life publicó las fotografías de algo místico allá en la esfera, en donde no podía haber humedad ni evaporación de ninguna clase, a 30 millas de alto y 27 millas de ancho, subiendo desde el lugar en donde aquellos ángeles estaban parados. Ahora, los científicos preguntaron para saber. Allá en Tucson, uno de ellos quería saber el significado, pero yo no le dije nada. Ustedes lo sabían de antemano. Esto no era para ellos. Era para ustedes. Gloria a Dios. Párrafo 5. Él me habló allí mismo y dijo, los siete sellos serán abiertos, los siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia que ha estado oculto desde la fundación del mundo será revelado. Y nosotros, siendo un grupo pequeño y humilde en comparación con el resto del mundo, nos hemos gozado con estas bendiciones, habiendo escuchado estos misterios. Divorcio y casamiento, la simiente de la serpiente y todas aquellas preguntas nos han sido completamente reveladas, no por el hombre, sino por Dios mismo, quien nos ha abierto estos siete misterios de lo que fue la iglesia, cómo fue en Cristo en el principio y cómo sería revelado esto en los últimos días. Ahora, a medida que esto fue subiendo, tenemos la fotografía allá afuera en la cartelera. Tengo esta fotografía aquí mismo para ver si ustedes notan cómo la revista Life la publicó. Pero yo me pongo a pensar en si mi congregación aquí visible ha mirado esta fotografía como en verdad debe de ser vista. Párrafo 6. ¿Ustedes se acuerdan que yo estaba predicando cuando llegó esta visión? Estaba predicando sobre el tema, perdón, del libro de Apocalipsis, en donde vimos a Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Cuando comenzamos a abrir las siete edades de la iglesia antes de la apertura de los siete sellos, Cristo estaba parado en cabello blanco como la lana. Entonces yo les hablé en detalle de cómo se hacían con los jueces en Inglaterra y los jueces de la antigüedad, cuando estos subían al tribunal a prestar juramento, cuando la suprema autoridad les era dada. Ellos se ponían una peluca blanca sobre su cabeza que demostraba su autoridad suprema. Párrafo 7. Bien, si usted toma la fotografía y le da vuelta en esta forma y la observa, la deben ver donde toda la audiencia. Es Cristo.
Pueden ver sus ojos mirando tan perfecto como lo puede ser, usando la peluca blanca de suprema deidad y juez de los cielos y la tierra. Pueden ver sus ojos, su nariz y su boca. Solamente denle vuelta a la fotografía al contrario de cómo fue publicada a esta posición, tal como debe ser. ¿Lo pueden ver? Él es el juez supremo y aparte de él no hay otro. Esta es otra identificación perfecta, es una vindicación más de lo que, de que este mensaje es la verdad, es la verdad. Y aquí está mostrando con la peluca blanca que él no es una tercera persona, sino la única persona. Pueden ver claramente lo oscuro, su cara, su barba y sus ojos. Y noten, él está mirando. Desde él emana esta luz resplandeciente en el lado derecho hacia lo que él está mirando. También en la cruz él miró hacia la derecha donde perdonó al malhechor. Aún marchamos en su nombre, en la luz de su resurrección. Párrafo 8. Mi deseo en esta mañana es tener más tiempo para hablarles de estos fenómenos que han sido probados sin sombra de duda durante estos 30 o 35 años. Aquí mismo, en este tabernáculo, desde aquella ocasión, cuando aquí en el río bajó esta misma luz, aquí en Jeffersonville, en 1933, y habló estas palabras. Como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será precursor de la segunda venida. Estamos en el tiempo del fin y lo vemos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no se ha extendido esto por toda la tierra? Quizás en alguna ocasión tendremos la oportunidad de explicar esto, Dios mediante. Párrafo 9. Ahora quiero que abran sus Biblias y, como siempre, creemos que la palabra debe venir primero. O sea, la lectura de la palabra. Yo siempre leo la palabra porque mis palabras son las de un hombre y fallarán, pero la palabra de Dios nunca fallará. Ahora vamos a leer nuestro texto de las Sagradas Escrituras. Deseamos dar lectura en la Biblia a tres pasajes que he escogido. Una cita se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Aquí es en donde él aparece con el cabello blanco como la lana y sus pies como latón fino. También deseamos leer en la Biblia Romanos 8:11. He escogido tres citas de las Sagradas Escrituras de donde debo leer en esta mañana para el mensaje de hoy, el cual ha puesto el Señor sobre mi corazón para el tema de la resurrección. También queremos leer en Marcos 16:1 y 2, y de allí obtendré el contexto. Párrafo 10 por último. Ahora, en Apocalipsis 1, 17 y 18, leemos estas palabras. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora en Romanos 8:11, leemos así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 16. Y ahora en Marcos capítulo 16, el capítulo de la resurrección, los versos 1 y 2, como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro y ha salido el sol. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje en esta hermosa tarde. Mensaje titulado Ya ha salido el sol, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Amén. Que bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Ya ha salido el sol. Párrafo 11. En esta mañana
Quiero tomar como texto, ya ha salido el sol, y como sujeto, el poder vivificador. Ahora, ustedes saben, y quizás han escuchado la radio y a los diferentes ministros hablando, y oyeron esta madrugada a nuestro noble hermano Neville hablando sobre la resurrección. Yo pensé que quizás habría de tomar un camino un poco distinto, no para diferenciar, sino solamente para agregar un poco más, quizás viéndolo desde otro ángulo. Pues en las Escrituras, en cualquier ángulo en que usted las tome, ellas siempre le declararán a Jesucristo. Uno no se puede apartar de eso de ninguna manera. Ellas siempre lo declaran a él. 12. Ahora, en el mundo hoy, las iglesias están celebrando cultos en esta mañana, cuando menos en los Estados Unidos y en este lado de la tierra, en memoria del triunfo más grande que el hombre ha conocido. Pienso que cuando él murió como Salvador, o más bien cuando nació como niño, pues no pudo haber estado aquí a menos que hubiera venido a la tierra. Pienso que cuando murió, ciertamente, él pagó la deuda por nuestros pecados. Sin embargo, han nacido muchos niños y los ha habido muy buenos. Y ha habido muchos hombres que han sufrido y han muerto por causas muy buenas. Pero hasta este día no ha habido uno que pudiera levantarse de nuevo a sí mismo de entre los muertos. 13. Siendo que esta es la semana más festejada en toda la historia y tenemos la celebración más grande de todos los tiempos. Fue el domingo de resurrección cuando él probó lo que antes había dicho. Los hombres pueden decir cosas de las cuales no se puede tener una confianza absoluta hasta que no hayan probado ser la verdad. Dios ha dicho, examinadlo todo. Retened lo bueno. Y él no le diría a usted que hiciera algo que él mismo no estaría dispuesto a hacer. Entonces, él dio la prueba de quién era esta persona que murió por nuestros pecados. Este día no es solamente un día de recordación con todas estas flores, los sombreritos, los conejitos y todas esas cosas que hemos introducido. Y aún las celebraciones tan santas, lo cual está muy bien, pero todo esto no es el asunto verdadero en este sentido. 14. Como muchos dicen, debemos lavar los pies una vez al año, el Jueves Santo, y el viernes debemos tomar la Santa Cena. ¡Qué cantidad de diferentes doctrinas! Se ponen a discutir que si debe ser en este día o en aquel, o si debe ser en el día sábado o en el primer día de la semana. Todas estas cosas son nada más que tradiciones. ¿De qué beneficio le serían estas cosas? Por ejemplo, si celebra la cuaresma o no, si no tiene la vida en sí mismo. Solamente es una celebración de la cual no hay nada en contra. Continuamos. Pero la verdad es que han cumplido con sus tradiciones cabalmente y han dejado de lado el tema principal. A Satanás no le importa cuán religioso es usted o cuán correcto pueda ser usted en su doctrina. Si usted pasa por alto esa vida, entonces de ninguna manera va a resucitar. No importa cuán religioso, cuán bueno, a cuántas iglesias ha pertenecido o a cuántas pertenecerá. Nada importa todo eso si usted no ha renacido. Nada importa todo eso si usted no ha renacido. Por lo tanto, si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿lo levantó solamente para una conmemoración? ¿Y esta mañana de resurrección es solo un día que celebramos en todo el año? ¿O de otro modo somos nosotros beneficiarios de su resurrección?
¿qué significa esto para mí? ¿Y qué significa esto para usted? Ahora, nosotros creemos por fe que Él ciertamente resucitó de entre los muertos. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso sucedió hace ya 2000 años. Ahora, para hallar este texto, estaba muy cansado. Mi brazo me dolía mucho por causa de las inyecciones que la enfermera me había aplicado. Como ustedes saben, mi hijo y yo estamos alistándonos para viajar a ultramar dentro de pocos días. Y nos requieren que tengamos estas inyecciones contra el cólera, fiebre amarilla y otras enfermedades. Yo estaba un poco abatido. Estas inyecciones me tenían un poco enfermo. Y es que César requiere que uno tenga estas inyecciones antes de salir de aquí a otras naciones. Él dijo, dad lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Mientras estaba allí sentado, pensaba en qué diría a esta congregación que me estaba esperando en esta mañana, por lo cual estoy muy agradecido, siendo que son hombres y mujeres que darían sus vidas por lo que uno les dice. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo tomar como texto? 16. Luego, mientras estaba allí sentado, casi dormido, oí que tocaban la puerta al frente de la casa. No había nadie en la casa sino yo, de lo cual estaba consciente y me puse a escuchar por cuanto no lo había captado muy bien. Después de un poco, tocaron la puerta de la entrada al estudio en donde yo estaba y alguien continuó tocando la puerta. Yo fui y abrí la puerta. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando vi que allí estaba una niñita con su cabello amarillo y sus ojos azules? Al mirarla parecía una florcita de primavera, temporada de la resurrección. Ahora la veo que está sentada aquí mirándome. 17. Ella me entregó una tarjeta. Por supuesto, cuando llegué otra vez a casa, encontraré varias tarjetas de este tiempo de resurrección. Pero esta era la única que yo había recibido estando fuera de casa. Y ella me dijo, hermano Branham, esto es de parte de mi papá y de mí. Quería asegurarse de que apareciera ese mí. Y era que su papá, siendo artrítico y estando en silla de ruedas, había mandado esta tarjeta. Cuando tomé la tarjeta y le di las gracias a la niña, mientras ella dio la vuelta y se fue de la puerta, yo abrí la tarjeta. Y de esta tarjeta tomé mi texto, pues en la tarjeta estaba escrito Marcos 16, 1 y 2. Ya ha salido el sol. Entonces pensé en eso. Y luego pensé del sujeto acerca de la vivificación de Jesucristo siendo levantado de entre los muertos. Y así di con este tema. 18. El sol. En particular, ese día cuando el sol salió. Bien, hubo un tiempo cuando la tierra estuvo en completa oscuridad. Ella estaba sin forma y vacía. Estaba toda cubierta de agua y en oscuridad. Estaba en una atmósfera nublada y tenebrosa. Luego, el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y dijo, sea la luz. Dios tuvo una razón para hacer eso, por cuanto debajo de esas aguas había simiente que él había sembrado y tenían que recibir la luz del sol para poder vivir. Amén. 19. La primera luz que hubo en este mundo fue la palabra hablada de Dios. La primera luz que brilló sobre la tierra fue la palabra hablada de Dios. Él dijo, sea la luz. Y hubo luz, la cual hizo tornar las tinieblas en luz para así producir una creación de gozo y vida sobre la tierra. Luego, mientras el Espíritu de Dios se movía con amor y compasión en aquel gran día, el primero del amanecer de la creación sobre la tierra, el sol salió y bañó la tierra con sus rayos, secó las aguas de la tierra
y produjo la atmósfera sobre ella. Y por primera vez, por medio de una simiente, habría de traer gozo y vida a la tierra. Amén. Esa fue una hora grandiosa, pero aquello no fue nada en comparación con aquella salida del sol en el día de la resurrección. Esta vez, con el sol subiendo a lo alto, se produjo una salida de sol más grande que en otra ocasión cualquiera. Pues con esta salida de sol llegó una noticia mucho más importante que la que llegó la primera vez allá en el principio. Esta salida de sol trajo la noticia: Él ha resucitado, amén. Él es vivificado de entre los muertos, así como lo prometió. Él ha resucitado de entre los muertos. 20. Cuando el sol salió por primera vez, allá en Génesis, estaba proclamando un mensaje, que habría vida sobre la tierra, vida mortal. Pero en esta ocasión, cuando el sol salió, hubo una doble salida de sol, una salida más. No fue solamente la salida del sol, pero sucedió que un hijo también había salido para traer vida eterna a toda simiente prometida por Dios, la cual, por conocimiento previo, él había visto que estaría sobre la tierra. Así como la vida botánica no podía vivir allá en el principio sin que el sol la trajera vida, de igual manera, hoy, cuando hay hijos de Dios sobre la tierra, se necesita la luz del Hijo para traerlos a vida eterna, a esos sus escogidos que él conoció desde antes de la fundación del mundo. Él los había escogido en sí mismo antes de la fundación del mundo. Luego, en aquella mañana de la resurrección, en alguna parte de esta tierra se encontraban nuestros cuerpos en esa misma hora, pues nosotros somos del polvo de la tierra. Y en el cielo había un libro de memoria o de registro. Tus atributos estaban en él, sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, este hecho también habría de resucitar a vida a todo hijo que estaba preordenado para esta gran hora. Él sabía que así sería. ¿Qué salida de sol más gloriosa fue esta que aquella cuando el sol salió por primera vez? Ahora, cuando fue roto este sello de la Pascua. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Hoy tenemos el sello o la estampilla de la Asociación contra la Tuberculosis que venden en este tiempo del año. La gente, cuando escribe sus carticas, le ponen esta estampilla de la Asociación contra la Tuberculosis a la carta, lo cual sirve para mantener la ciencia médica y los doctores que están en busca de la cura de la tuberculosis. Y a esta estampilla la llamamos estampilla de la Pascua. Cuando nosotros recibimos el mensaje, rompemos ese sello o la estampilla, por cuanto este sello tiene el mensaje asegurado adentro. Pero ahora, el verdadero sello de la Pascua ha sido roto en esta salida del sol, y el secreto de la vida después de la muerte ha sido revelado. Antes de este tiempo no lo sabíamos. El mundo andaba a tientas y en tinieblas con las sospechas y conjeturas hechas por los hombres. Teorías y tradiciones fabricadas llenaban el corazón del hombre. El hombre adoraba a los ídolos, adoraba el sol y toda clase de dioses. Y toda esa clase de personas que hacían sus afirmaciones entraron al sepulcro y allí permanecieron. Pero el verdadero sello había sido
roto y uno, el cual vivió de la misma manera que nosotros vivimos y murió tal como nosotros morimos, se levantó de entre los muertos. ¡Qué mañana tan maravillosa! Nunca hubo otro igual en toda la historia del mundo. El secreto de que él era la resurrección y la vida se dio a conocer. Párrafo 22. Luego, él dijo, cuando apareció en aquella mañana, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Él no fue el único beneficiario de la resurrección, mas todos aquellos simientes que estaban esperando en la gran providencia de Dios, ellas también fueron beneficiarias de esa resurrección a la vida por cuanto él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Esa fue la apertura de ese sello. Por cuanto él fue levantado, entonces todo aquel que esté en Cristo también será levantado con él. En esta gloriosa salida del sol, Dios había probado y vindicado su palabra. Todas las tinieblas y dudas que habían entrado en la mente de la gente fueron echadas fuera porque aquí estaba aquel que había vivido, comido, bebido y que había tenido compañerismo con los hombres y que además había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, él no solo hizo esta declaración, él probó también que era la verdad. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa! Estoy seguro en esta mañana de que aún nosotros los que creemos esto no podemos comprender qué cosa tan grande en verdad fue esa. Por tanto, él ya ha resucitado de entre los muertos. Nosotros también hemos resucitado ya de entre los muertos por cuanto estamos en él. Párrafo 23. Ahora vean, mientras las tinieblas cubrían la tierra, las simientes no podían vivir si el sol no salía. Igual acá, las tinieblas cubrían la tierra, pero ahora el Hijo había resucitado y toda tiniebla fue desvanecida por esta luz mientras iba abarcando a todas las naciones con el anuncio. Él no está aquí porque ha resucitado. ¡Qué tremenda declaración! Él había probado su palabra, había probado que ella era la verdad por cuanto él ahora había conquistado la muerte, el infierno y la tumba, la trinidad del diablo, la muerte, el infierno y la tumba, pues Satanás es el autor de la muerte, él es también el dueño del infierno y el sepulcro. Y esa es la trinidad del diablo, siendo todo, está causado por una sola cosa, la muerte. Cuando usted muere, va al sepulcro. Y siendo que es pecador, cae en el infierno. Todo vino por una cosa, por la muerte, la cual tenía al hombre cautivo por todos esos años. Párrafo 24. Pero ahora, la verdadera Trinidad de Dios, siendo el uno solo manifestado en Cristo, el cual es la vida, se levantó. Y ha roto los sellos y ha conquistado al enemigo, siendo en el único y verdadero Dios viviente. Yo soy aquel que estaba muerto, mas ahora vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Dios, siendo uno, hizo al hombre, habitó entre nosotros y conquistó a todo enemigo. Él probó que la Trinidad de Satanás fue conquistada y que la Trinidad de Dios se había dado a conocer porque solo él tenía el poder de traer la vida de nuevo. Él ciertamente fue aquel Emanuel. Dios se había dado a conocer en la carne. Con razón él pudo declarar en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo para que seáis mis testigos. Él había conquistado la muerte, el infierno y la tumba. Él no solo hizo esto, sino que también salió triunfante con todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo lo que estaba en el Padre, todo lo que estaba en el Espíritu Santo y todo lo que hubo alguna vez, todo estaba en él.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo demás quedó impotente. Lo había conquistado todo. Parábola 25. No solo hizo esto, sino que también ordenó la palabra a sus discípulos incrédulos. No temáis, porque yo soy aquel que estaba muerto, mas ahora vivo para siempre, jamás, y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Ya los conquisté, no temáis más. Toda simiente predestinada y preordenada de Dios vendrá a vida cuando esa luz del glorioso evangelio se difunda por toda la tierra. En cada edad producirá la cosecha que Dios ha ordenado. Él ha resucitado de entre los muertos. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Yo estoy vivo, o sea, vivificado. La palabra griega vivificar significa algo que ha sido vuelto a la vida después de haber estado muerto. Por ejemplo, la simiente que ha sido puesta debajo de la tierra, esa simiente tiene que morir por completo, se tiene que podrir por completo. Y toda la vida que estaba en la simiente tiene que surgir otra vez. Él fue vivificado. No solo eso, pero yo enviaré la misma vida que me vivificó a mí. Aquel poder que me levantó de aquel sepulcro, ese mismo poder lo derramaré sobre vosotros para que seáis vivificados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Párrafo 26. En Lucas, capítulo 24, 49, Jesús dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Así demostró que él no fue el único beneficiario, sino que hizo partícipes a otros de esos beneficios. Él vino para redimir a esa, para vivificar, o sea, para vivificar esas simientes predestinadas que Dios vio desde antes de la fundación del mundo. Él puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Aquí sobre la tierra se encuentran sin la más mínima esperanza. Mas Él vino no solo para hacer una bendición, sino que vino también para compartir esa bendición con toda la simiente predestinada. Ahora, si la simiente no hubiera estado sobre la tierra, no hubiera podido vivir. Tenía que estar sobre la tierra y también tenía que germinar. No importa por cuánto tiempo se mantenga en la oscuridad, cuando el Hijo brille sobre ella, entonces brotará. Noten, Él vino para compartir esto con nosotros. Gloria a Dios. Párrafo 27. Con razón, el Evangelio son buenas nuevas. La propia palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero, ¿buenas nuevas para qué? Si un hombre murió por nuestro bien, esas son buenas nuevas. Si Cristo nació, esas son buenas nuevas. Pero jamás hubo noticia como esta de que aquel que hizo la promesa ahora la ha confirmado. La promesa de que Él vive para siempre, jamás, y que tiene consigo las llaves de la muerte y el infierno. Todas las tinieblas fueron erradicadas. Ya no había más tinieblas porque el Hijo había salido del sepulcro. Ahora, no era cuestión de que Él habrá de salir, o es posible que Él salga. La cuestión era que Él ya había salido. Eso fue el Evangelio, las buenas nuevas. Amén. 28. Noten que el mismo mensaje del Evangelio es para probarle al mundo que Él ha sido levantado de entre los muertos. Ve y dile a mis discípulos que yo he resucitado de entre los muertos y que me encontraré con ellos para confirmarles esto. ¡Oh Dios! ¿Cómo habrá luz esparcida por toda la tierra en estos últimos días? Yo le probaré esto a mis discípulos. Ve y diles que yo no estoy muerto y que tampoco soy una tradición, sino un Cristo vivo. Yo me encontraré con ellos. Llevad este mensaje a mis discípulos y diles que he sido levantado de entre los muertos. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Usted dirá, ¿es eso correcto? 29. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros,
como sus beneficiarios, debemos probar que su vida mora en nosotros ahora mismo. Nosotros somos los beneficiarios de esta vida. Nunca hubo una vida que viviera como esta. Él fue el Hijo de Dios, Él murió y allí terminó. Pero cuando resucitó de entre los muertos en aquella mañana de resurrección, nosotros, como sus siervos, fuimos comisionados por Él para ir a todo el mundo y llevar estas buenas nuevas a toda persona de que Él en verdad vive. ¿Y cómo podemos hacer esto solamente por medio de la palabra? Pues está escrito. El Evangelio no vino solamente en palabras, sino que también vino en el poder y manifestación del Espíritu Santo, probando que es con eso, probando que con esto que Él vive. Párrafo 30, por último. Ahora, si hubiese otro Evangelio, tal como lo mencionó Pablo a uno de sus grupos, diciéndoles, estoy sorprendido de que os hayáis vuelto a otro Evangelio. No que haya otro evangelio, sino que es un evangelio que ha sido manufacturado. A una ficción denominacional. Os habéis vuelto de las buenas nuevas que dicen, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Yo vivo en vosotros. Y las obras que yo hago, Juan 14, 12, me identificarán a mí entre vosotros. ¡Qué tremendo mensaje! Con razón hemos tenido un mundo lleno de tinieblas teológicas. Pero habría de haber luz nuevamente en el atardecer. Habría una resurrección en el atardecer. Habría luz en el atardecer. Y este es el día. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Ya ha salido el sol. Del año 65-04-18. Párrafo 41. Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba entre los profetas y todos los demás, disculpe, había escuchado 31 al cuadro. Disculpe, hermano. Párrafo 31. Ya ha salido el sol. Párrafo 31. Ahora, la esencia del mensaje que fue enviado fue esta. Él ha resucitado entre los muertos. Y nosotros, como sus beneficiarios, lo que hemos compartido en su resurrección, estamos recibiendo los beneficios de esa bendición al probar al mundo que Él vive. No lo podemos hacer con palabras solamente. No lo podemos hacer por medio de una tradición humana. Solamente reflejamos aquello mismo que estamos señalando. Yo temo que somos muchos los que no estamos guiando la gente a Cristo hoy día. Los estamos guiando a alguna iglesia o alguna teoría, mas tenemos que guiarlos a Cristo. Él es el único, sí, Él es el único que tiene vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si la vida de un hombre que ha muerto es la vida que circula a través de usted, entonces usted vivirá la misma vida que él vivió. Si la sangre de un hombre es de cierto tipo y usted toma la sangre de ese hombre y la inyecta en otro,
entonces ese otro hombre llega a tener el mismo tipo de sangre. Y si el espíritu que vive en usted está muerto, y usted es ungido con la vida que estaba en Cristo, y tal vida se encuentra en usted, Romanos 8:11, nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Con esa misma vida, con los mismos poderes y los mismos beneficios que él tuvo aquí en la tierra, habiendo sido dado por Dios, él lo redime a usted, siendo usted una simiente conocida previamente por Dios y cuyo nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Párrafo 32. Y aquella luz del Evangelio de la Resurrección es la confirmación de la palabra. ¿Cómo sabemos que él fue el Cristo? Porque él vindicó lo que antes había dicho. ¿Cómo conoceré el mensaje de la hora? Dios vindica lo que ha prometido y lo que ha dicho. Esta es la identificación de que nosotros somos beneficiados juntamente con él en la resurrección. Él prueba que lo ha dicho. Lo que él prometió hacer en Cristo lo probó en la resurrección. Él probó lo que prometió hacer en los días de Moisés. Él probó lo que prometió para los días de Enoc. Él probó a sí mismo en los días de los apóstoles. Y ahora en este día, él prueba lo que ha dicho porque estos son parte de aquella simiente que estaba representada en el libro de la vida, a la cual él vino a redimir de nuevo para Dios. ¡Oh, qué mensaje! Párrafo 33. En la mañana de la resurrección, él no resucitó solo, sino que también resucitaron con él juntamente sus beneficiarios, aleluya. Ellos estaban en Cristo en su crucifixión y también estaban en él en su resurrección. Nosotros somos sus beneficiarios, habiendo sido vivificados después de haber estado muertos en tinieblas, en un mundo entenebrecido por la incredulidad. Fuimos sacados de iglesias y denominaciones, y ahora hay algo clamando dentro de nosotros. Oh, deseamos a Dios, aleluya. Estamos hambrientos y sedientos de Dios. Nos uníamos a las diferentes iglesias, metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianas y cuantas más. Y todavía algo extraño en nosotros, y todavía había algo extraño en nosotros. Aún no podíamos hallar la solución. Luego, de repente, mientras andábamos a tientas en la oscuridad, llegó hasta nosotros la gran resurrección en la manifestación de la palabra prometida de Dios. La manifestación de la palabra prometida de Dios de la misma manera como le fue prometida a él. No dejaré su alma en el infierno, ni tampoco dejaré que mi santo vea corrupción. Toda palabra de Dios que le fue prometida, él la manifestó. Él lo comprobó cuando resucitó en aquella mañana de resurrección. Párrafo 34. Y aquellos que en un tiempo anduvieron a tientas en las tinieblas, no sabiendo si deberían lavar los pies en este o en aquel día, o si deberían guardar cierto día o guiarse por ciertos reglamentos. Todas estas cosas pasaron para ellos, pues hubo una gloriosa resurrección que desafía toda cosa hecha por el hombre, a todo razonamiento humano. Hasta ese tiempo no había habido un hombre que podía dar su vida y luego tomarla de nuevo. Él desafió todas las pruebas científicas que ellos tenían al levantarse de nuevo. Cuando dijeron por ahí que Jesucristo no es el mismo hoy como lo fue ayer y como lo será por siempre, y que su poder no es el mismo y que su evangelio tampoco es el mismo, cuando la Biblia nos dice claramente que sí es el mismo, amén. Entonces Dios desafió a toda denominación y a todo credo y prosiguió hacia adelante con su Espíritu Santo como lo prometió, probándonos que Él en verdad vive. Nosotros somos los beneficiarios de su resurrección, vivificados después de haber estado muertos en delitos y pecados en el mundo. Amén. Dios ahora nos ha vivificado y levantado juntamente con Él. Y ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Su espíritu trajo de nuevo su misma vida a la tierra. Si el espíritu de Dios levantó a Cristo, el cuerpo ungido, y si ese mismo espíritu ungió en tal forma a ese cuerpo, cuando esa simiente cayó en tierra, simplemente esto no lo podía permitir que reposara allí. No, lo vivificó y lo levantó. Si ese mismo espíritu, por las mismas obras, por el mismo poder, por las mismas señales, mora en usted, entonces a usted también le levantará. Párrafo 36. Quisiera leer aquí una escritura. Abran sus Biblias a otra cita que tengo apuntada. Le puede ser de mucha ayuda. Se halla en Levítico capítulo 23 del 9 al 11. Escuchen bien la ley en Levítico. Cuando Dios hablaba con Moisés, escuchen bien. Todas estas cosas son tipos. Y aquí vamos a hacer una pausa para entrar en este tipo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, al lugar a la posesión que yo os he dado, ahora tú diles a los hijos de Israel que cuando lleguen al lugar donde les prometí que les llevaría, cuando llegue a esa tierra, hablando aquí en lo natural, lo cual tipifica lo espiritual, y segaréis de sus mies, habiendo recibido lo que os he dicho. Traeréis al sacerdote un gomer por promicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será el gomer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Párrafo 37. Si había algún rito santo, este debía ser celebrado el día sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el día de reposo. Pero se han dado cuenta de lo que dice aquí con relación a esta celebración. Dice que la gavilla, la cual es la primicia de la semilla que fue sembrada, se debía mecer el primer día de la semana. Cuando la simiente germinaba y se maduraba, entonces se cortaba esta gavilla y se llevaba al sacerdote. Este le llevaba y la mecía ante el Señor para su aceptación, mostrando que usted era aceptado. Usted venía con su gavilla y el sacerdote debía mecerla ante el Señor. Y no el día sábado, el séptimo día, sino más bien el primer día de la semana, el cual nosotros llegamos domingo. Este nombre es romano, y ellos lo llamaban así porque era el día dedicado a la adoración del Dios del Sol. Pero como ha cambiado, ya no es un día para adorar al Dios del Sol, sino un día para nosotros adorar al Hijo de Dios. El día cuando el grano de trigo, la primicia de Dios, que se levantó de entre los muertos, debe ser mecido sobre la congregación, mostrando que nosotros somos sus simientes. Y esta es la primera simiente que resucita de entre los que durmieron, mecido el día domingo, el primer día de la semana. Él ascendió, meciendo la mano, se despidió y ascendió a lo alto en la presencia del pueblo. Párrafo 38. Noten bien, del trigo de Dios le fue el primer grano que había sido levantado entre los muertos. Él fue el primer grano de trigo de Dios. Dios había vivificado su vida por medio del poder vivificador y lo había levantado de entre los muertos. Y esta fue la primicia de los que habían dormido. Él fue la primicia y él fue esa gavilla. Y por eso tenía que mecerla entonces, porque fue él fue el primero que de haber llegado a la madurez. Él fue mecido con una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que las demás simientes se darían también. Era una señal. Párrafo 39. Y hoy día, por cuanto él fue el primer hijo de Dios en haber llegado a la madurez completa por estar en Dios, fue levantado de la tierra y mecido sobre todo el pueblo. ¡Qué lección tan gloriosa!
fue por el poder vivificador. Él había sido tipificado muchas veces, como lo veremos más adelante. Él fue tipificado por esto, fue realmente la primicia de los que habían dormido. Él fue mecido por encima de la simiente prometida, la cual tenía la promesa de la vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando vino en un estruendo del cielo como de un viento recio. Habiendo sido mecido, lo fue sobre la gente. El pueblo pentecostal que estaba allí esperando que bajara la bendición en el día de Pentecostés y será mecido otra vez en los últimos días, como nos damos cuenta según San Lucas 17:30, en el día del Hijo, cuando el Hijo del Hombre sea revelado nuevamente o sea mecido nuevamente sobre la gente. Párrafo 40. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y por toda la enseñanza y confirmación que tenemos de la palabra de Dios, por la misma palabra de Dios, por las señales y maravillas, y también por Lucas 17:30, que acabamos de citar, y Malaquías 4, y las diferentes escrituras que conocemos, hoy vemos que esa palabra es mecida. Hoy vemos que esa palabra es mecida de nuevo sobre el pueblo y que las tradiciones del hombre están muertas y que el Hijo de Dios vive de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo entre nosotros y nos está dando vida. Párrafo 41, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta tarde este mensaje glorioso. Ya ha salido el sol. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Ya salido el sol, párrafo 41. Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba entre los profetas y todos los demás, aunque tipificado en muchos lugares como la primicia de los que durmieron. Asimismo, en la venida de Cristo, en el tiempo de la novia, sacada de la iglesia, tendrá que haber en los últimos días otra gavilla mecida de nuevo. ¿Qué cosa? La mecida de la gavilla. ¿Y qué cosa fue esa gavilla? Fue el primer grano que llegó a la madurez, el primero que probó que en verdad era trigo y que era una gavilla. ¡Aleluya! Estoy seguro de que están viendo lo que les estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo y por primera vez habrá, en la edad de la novia, una resurrección de entre el denominacionalismo tan oscuro. Habrá un mensaje mostrando que la madurez completa de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder y que será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas, tal como él lo hizo en el pasado. 42. Por cuanto yo vivo y vosotros también viviréis, hablando a su esposa. Dice, por cuanto yo vivo, tú también vivirás. ¡Qué tremenda resurrección fue aquella! ¿Y qué resurrección es esta? El ser resucitados de entre los muertos, para así ser vivificados en Jesucristo por medio del poder vivificador de Dios. Él fue mecido ante todos ellos. La palabra, Él es la palabra. Fue mecida sobre ellos de nuevo en el día de Pentecostés. Fue la palabra hecha manifiesta. Luego, como dije antes, será mecida de nuevo en los últimos días. Por ejemplo, usted dirá, espere un momento, hermano Branham. Yo conozco cierta iglesia que, bien, yo también la conozco. Ahora, como un ejemplo, digamos que iríamos a regresar a Tucson, Arizona, en esta misma tarde, y cada uno de nosotros viajaría en su propio Cadillac nuevecito.
La tapicería de los asientos de cada carro sería de piel de ante, la piel más suave que la haría más cómoda. Los pisos serían de alfombra gruesa y suave. Los volantes de los carros serían cubiertos de níquel y con diamantes incrustados. El motor sería uno que habría pasado por muchas pruebas para que fuera el motor ideal. Las rolineras de todas las ruedas estarían muy bien engrasadas. Las llantas serían de tal calidad que no habría posibilidad de tener problemas de ninguna clase. Todo habría sido probado cabalmente. Luego, ambos carros serían sacados de la fábrica. A los dos se les habría echado gasolina, o sea, el poder, pues la gasolina contiene la química correcta. Pero ahora, cuando vamos a encender los motores para echar a rodar los dos carros, aunque aparentemente son idénticos, uno de ellos no tiene chispa, no tiene el poder para encenderlo. Usted me dirá, hermano Branham, el poder está en la gasolina. Sí, pero no importa cuánto poder tenga la gasolina si no hay chispa para manifestar ese poder. Si no hay ese poder para confirmar que en verdad eso es gasolina, entonces daría el mismo resultado que si fuera agua. No importa cuánto reclamen los teólogos, ni cuán correcta tenga su iglesia, ni cuánta educación tengan, ni cuán semejante a la Biblia parezcan, hasta que el Espíritu Santo no venga sobre la persona para vivificar esa palabra, el Espíritu no se moverá. La gasolina representa la palabra, es la verdad. Hemos dado demasiada importancia a la mecánica y ninguna importancia a la dinámica. Se necesita el poder dinámico de Dios. Se necesita el poder de la resurrección de Jesucristo sobre la iglesia para manifestar que esto en verdad es gasolina y traerlo a cumplimiento. Puede ser que se encuentre en una lata de gasolina, pero aún puede ser agua. ¿Ve usted? La única prueba de ello está en comunicarle la vida y entonces solo así probará si es gasolina o no. 45. Y cuando usted trata de introducir el Espíritu Santo en una denominación, más vale que eso es como cuando el motor le está fallando. De este modo echará a perder la máquina al llenarse de carbón. Pero yo estoy tan contento porque hay un poder con fuerza de 10.000 octanos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo para encenderla. Y así resucitar el poder de Dios en la vida de un hombre o una mujer, o aún en una iglesia, y así darle la fuerza a ese Cadillac para que pueda caminar bajo el poder dinámico del Espíritu Santo, el cual regresó y fue mecido sobre el pueblo en el día de Pentecostés, mostrando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 46. Allí estuvo la primera gavilla que resucitó, el primero entre todos los profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los profetas. Ha habido iglesias y más iglesias, novias y más novias, pero tiene que venir una. ¡Aleluya! Tiene que aparecer una novia verdadera. Tiene que aparecer una novia verdadera que no solamente tendrá la mecánica, sino que también tendrá la dinámica de ello. Eso hará que esa iglesia se mueva y viva en el poder de su resurrección. Pero si nosotros no llegamos a ese lugar y hallamos ese punto, ¿de qué nos vale estar puliendo las copas de las ruedas? ¿Qué beneficio hay en estar cambiando la apariencia o darle una pulida completa cuando no tiene nada de dinámica? No importa cuánto más problemas lo correcto de la mecánica. Tiene que haber una dinámica para hacerla funcionar. 47. Eso fue lo que él probó. Aleluya. Eso fue lo que él probó en ese día de resurrección. Él no fue solamente la palabra,
Él fue Dios mismo. Fue la dinámica en la palabra lo que hizo que el cuerpo de Jesucristo, estando frío, rígido y muerto en el sepulcro, se moviera a vida y se levantara de nuevo moviendo aún la piedra. Yo soy aquel que estaba muerto, y tan muerto estaba que la luna lo declaró muerto. El sol lo declaró muerto. Las estrellas lo declararon muerto. Toda la naturaleza lo declaró muerto. Mas ahora, todo el mundo tiene que reconocer que él ahora vive. Amén. Él no fue solamente la mecánica, la palabra de Dios. También fue la dinámica que probó la mecánica. Y si él, siendo el novio, la novia tiene que aparecer porque ella es parte de él. Y ella solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de toda revelación. Ella solo puede manifestarlo a él. Si hace alguna cosa distinta de lo que hace el novio, entonces no es la novia. Porque ella es carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, poder de su poder. Ella es él. Es igual al hombre y su esposa. Ellos son uno. La mujer fue tomada de su costado. Ella recibió el espíritu femenino de él y la carne de su costado. Y así se formó la mecánica y la dinámica. La esposa. El espíritu y la carne formó la mecánica y la dinámica. Amén. Todo este asunto de conejitos, del día de la resurrección, las ceremonias, iglesias tan grandes y todo ese lujo, todo eso perecerá y no será más hasta que esa iglesia no llegue a ser dinámica y mecánica. El Espíritu de Dios le impulsó a él para hacer las cosas que hizo. Si él funcionó con 16 cilindros, entonces la novia hará lo mismo. Amén. Él dijo en Juan 14:12. Todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Le daré un impulso de mi dinámica en su mecánica, y así el mundo no podrá contrarrestarlo. Y yo lo resucitaré en el día postrera. Este es el mensaje para este día de resurrección. La dinámica y la mecánica juntas. La mecánica sin la dinámica no sirve. Como tampoco sirve la dinámica sin la mecánica. Usted puede gritar, brincar y hacer toda clase de ruido y sin embargo negar esta palabra. Y todo eso no le será de ningún beneficio. Le está gritando la máquina y los pistones se están moviendo y tiene chispas para encender, pero no tiene nada de gasolina para hacer la combustión. Esto solo funciona cuando las dos cosas se juntan. Amén. Así que uno se quedará sentado mientras el otro subirá. Esto es el todo del asunto. Aunque ambas reclamen aparentemente ser iglesias y reclamen ser la novia, más una sola tiene la mecánica y la dinámica y traerá el asunto a cumplimiento, mostrando que lo que él dijo es la verdad. No importa cuán perfecta sea la mecánica, eso no se moverá hasta que no llegue la dinámica. Y cuando llegue la dinámica, la chispa hará contacto con el poder de la gasolina. Y cuando eso hace explosión, se produce la combustión. Y la combustión hace que todo se ponga en movimiento, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la resurrección. Ese es el verdadero poder de Dios. La mecánica con la dinámica. Noten bien, es el espíritu el que vivifica. Es la chispa la que produce el fuego. No es la gasolina la que produce el fuego, sino más bien la chispa que enciende la gasolina. ¿Ve usted? 49. Sin mí, nada podéis hacer, pero conmigo podéis hacer todas las cosas. Él es la palabra, es el Padre viviendo. Así como el Padre me ha enviado,
yo también os envío. Así como el Padre me ha encendido y me ha inducido a hacer todas las cosas que hago, pues solamente hago las cosas que agradan a Dios. Y así como Él me ha enviado, así también yo os envío. Es la misma mecánica y se necesita la misma dinámica para hacerla funcionar. Y estas señales seguirán a todos aquellos que reclamen tener la dinámica. La dinámica tomará su lugar. 50. Pablo dijo, el evangelio no vino solamente en palabra, solamente en gasolina. También vino en la chispa para hacerla mover. Así fue como nos vino. El mismo espíritu que lo levantó a él es el mismo espíritu que vivifica al verdadero creyente a vida eterna. Recuerden, potencialmente se nos está acabando el tiempo. Veamos pues Romanos 8:1, o mejor dicho, Romanos 1:11, para ver lo que dice. Muy bien, sí. Ahora allí está el problema. En esa palabrita está la curva. Y si el espíritu de aquel, Dios, el Espíritu Santo, que levantó a los muertos a Jesús, mora en nosotros. Ahora, allí está la cosa. Es si el espíritu del novio mora en la novia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Ya ha salido el sol, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. Párrafo 51 dice, cuando Dios produjo su primer novio, primero lo hizo a él. Este era hombre y mujer en su espíritu. Él lo formó del polvo de la tierra para que fuera material. Luego, noten que cuando formó a Eva del costado de Adán, no tomó otro puñado de polvo, sino que más bien tomó del mismo polvo, la misma palabra, por cuanto Adán fue la palabra hablada. Dios lo tomó de él porque él tenía espíritu masculino y espíritu femenino. Dios separó el espíritu femenino de Adán y lo colocó en Eva. Y así siguió siendo parte del espíritu de Adán. Fue la carne de Adán. Y luego fue parte del espíritu de Adán, la dinámica que vivificó la mecánica de su cuerpo. Entonces, hoy, la novia también tiene que ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Ahora, ¿cómo llegaría a ser esta carne mortal por parte de su carne? Dentro de poco lo veremos. ¿Cómo va a suceder? ¿Cuál es esta gran transformación? Note bien nuestro texto. Y si el espíritu de aquel Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo, Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Párrafo 52. ¿Qué cosa? Los predestinados, los que tenían vida, desde luego eran como la simiente que estaba ya en la tierra. Muchos se encontraban muertos. Eran simplemente simiente podrida por causa de la mucha agua y las demás cosas. Pero, ¿sabe usted? Había una simiente allí esperando, lista para recibir la vida. Dios sabía que allí estaba. Los predestinados son los primeros en ser vivificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene precisamente para reclamar a lo suyo. Ahora, esto es muy profundo y asegúrese de que lo está captando bien. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 53. El sol fue enviado por toda la tierra, no para traer rocas a la vida, las cuales también son barro, polvo. No fue enviado para traer toda la tierra a la vida, sino para vivificar solamente aquella tierra que se encubría, rodeaba de una vida. No todos los hombres recibirán a Cristo, no, solamente lo recibirán aquellos que son polvo de la tierra, alrededor de los cuales está la vida predestinada de Dios. Estos son los que Él viene a vivificar. Estos son, ahora, esa tierra puede estar allí bajo el sol y decir, este sol es muy caliente.
La piedra puede decir, este sol es muy caliente, pero la simiente tan pequeña dice, esto era lo que yo estaba esperando. Y allí mismo comienza a germinar para vida. El sol vivificó esa parte de la tierra porque el sol fue enviado, no para vivificar la piedra ni tampoco para vivificar la tierra. Él fue enviado para vivificar la vida de la simiente. Párrafo 54. Ahora, el Espíritu Santo viene. Desde luego, ¿por qué es que no lo reciben todos? Porque no fue enviado para ellos. Un hombre me dijo, yo no creería. No importa lo que usted pueda hacer. Usted si, aun si usted pudiera levantar los muertos o cualquier cosa, sanar a los enfermos y aun probarlo de cualquier manera, yo no creería de ningún modo. Le respondí, ciertamente, usted es un incrédulo y esto no significa nada para usted. Esto ni siquiera fue enviado para usted. Más bien fue enviado para los que creen. El mensaje es para el creyente, más para los que perecen es pura necedad. Para los que están en Cristo y son parte de esa simiente, para ellos es vida. 55. Todos conocen mi relato tan tosco del campesino que colocó el huevo de águila debajo de la gallina. Ese aguilucho ciertamente era una criatura muy rara cuando nació. Era tan raro. Y no se parecía a los pollitos, sus plumas eran muy distintas y él era completamente raro. Todos los pollitos reconocían que este era un tipo raro. La gallina daba vueltas y a este aguilucho no le gustaba dieta que le daba la gallina. No le gustaba eso de estar escarbando allí en el estiércol. Eso era muy distinto a su naturaleza. Él se ponía a pensar por qué él tenía que ser el más raro de todos. Nunca saboreaba nada, solamente comía lo suficiente como para mantenerse vivo porque no le gustaba el alimento. Él no era gallina en el principio. Párrafo 56. La gallina cloqueaba. Usted sabe, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa para hoy. Únanse a la iglesia. Y estas cosas no le caían bien a este aguilucho. Pero él continuaba como podía, hasta que un cierto día su mamá, la madre águila sabía que había puesto cierto número de huevos y le faltaba uno. Ella sabía que ese aguilucho se encontraba en algún lugar y comenzó su búsqueda. Dio vueltas por todos los lados, por los cerros y los valles, por donde era posible que él pudiera estar, pues para este tiempo ya debiera haber nacido. Ya era tiempo para que hubiera salido de la cáscara. La madre dijo, quizás entró un cuervo y se robó mi huevo. Quizás fue algún buitre. No sé, pero alguien se robó mi huevo. Pero lo cierto es que ese huevo no lo puedo olvidar. Yo tengo un hijo en algún lugar y tengo que hallarlo. 57. Dios también piensa así. Él es la gran águila en sus pensamientos. Él sabía que tendría una iglesia y sabía que tendría un pueblo. No importa quién los ha mimado o en dónde fueron empollados, él los está buscando. Él está buscando a los suyos. Entonces, un cierto día, según el relato, esta madre águila dio una vuelta por el gallinero. Lo estaba buscando por todas partes y por fin lo halló. Oh, esa resurrección gloriosa fue para reconocer que él en verdad no era un gallina. Él era águila. Siempre se le había enseñado a mirar hacia abajo para buscar hormiguitas y cosas por el estilo en ese gallinero. Pero escuchó ese grito que le decía, mira hacia arriba. Entonces él miró hacia arriba y allí vio a una criatura con alas que abarcaban más de 4 metros, con mucho más poder que todos los pollos en todo el gallinero. Ella lo reclamó como su hijo. Él dijo, mamá, ¿cómo puedo llegar a estar allá contigo? Ella le respondió, hijo, salta y comienza a batir tus alas porque tú eres un águila. Ella sabía que tenía otro hijo en alguna parte. No importaba en dónde se había criado, ella tenía un hijo. Amén. Párrafo 58. Y Dios sabe, aleluya, que Él tiene una iglesia predestinada y preordenada.
Él sabe que tiene hijos e hijas, no una novia, esperando en alguna parte cuando el Espíritu Santo comienza a mecerse sobre ellos, siendo la gavilla mecida sobre ellos. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Desde luego, no es algún cuento místico, sino una realidad. ¡Qué cosa! No importaba cuánto trataban de convencerle de que él era un águila, pues él ni siquiera sabía lo que era un águila. Sin embargo, era un águila, mas no lo pudo entender hasta que no hubo visto algo en el cual él se reflejaba. Cuando nosotros vemos no una denominación o algún alto grado de educación como de PhD o bien sea un LLD, cuando vemos no solo un buen vecino, sino más bien un hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios con su poder dinámico para responder el requisito de este presente día, de que Él en verdad es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no habrá ninguna gallina que le detendrá. Él entonces está buscando a su mamá porque él fue águila desde el principio. Esta verdadera águila reconoce el llamado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un águila. Es un águila llamando a otra águila. La palabra llamando a la palabra desde antes de la fundación del mundo. La palabra predestinada va hacia la palabra escrita para la hora. Usted entonces reconoce su posición y la busca. Amén. Párrafo 59. Entonces, este cuerpo terrestre es vivificado y traído a obediencia a la palabra de Dios por el Espíritu vivificador de Dios. Prosigamos rápidamente. Cuando él quiso saber cómo podía subir allá con ella, le enseñaron que no podía hacer eso. Tú no puedes subir más alto de lo que puedes brincar, pues le habían dicho que él era un pollo. Pero el águila le dijo, eso no es cierto. Pero mira los pollos, dijo el aguilucho. No importa lo que hagan los pollos. Tú eres águila, dijo el águila madre. Simplemente comienza a extender tus alas y haz ejercicio con ellas. Comienza a subir. La palabra sube hacia la palabra. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Por cuanto yo vivo, él también vivirá. Y si el espíritu de aquel que le levantó a él de entre los muertos mora en vosotros, este mismo espíritu vivificará vuestro cuerpo mortal. Ve usted. Párrafo 60 por último. ¿Qué es lo que hace esto? Escuchen bien para que puedan entender, porque yo quiero que en este domingo de resurrección este signifique más para usted de lo que jamás ha significado cualquier otro domingo de resurrección. Quiero que vean claramente. Sabemos bien lo que Dios hizo por él, pero quiero que vean que no es algo que será hecho. Dios ha hecho lo mismo por usted. ¿Qué es lo que hace esto? Vivifica el cuerpo mortal. Este poder vivifica este cuerpo mortal en el cual vivimos. En otras palabras, lo trae a vida. Ahora, posiblemente usted caminaba en alguna ocasión por la calle muy orgulloso, con un gran tabaco en la boca, o quizás con cigarrillos, y de ustedes, hermanas, en alguna ocasión se pintaban la cara. Se llevan con el cabello cortado y se vestían tan pantalones cortos y hacían todas estas cosas. De repente algo clamó y usted lo examinó y vio que era la palabra la cual le trajo vida. Entonces usted dijo, ya no me vestiré más con esos pantalones cortos, ya no voy a tomar licor, ya no voy a mentir, robar, ni voy a hacer estas cosas, esas cosas que no convienen. Ve usted, el espíritu que lo levantó a él de entre los muertos, al morar en usted, sujetará también su cuerpo mortal, el cual es solo polvo de esta tierra. Ve usted. ¿Qué es lo que es? ¿Sujetos a qué? Sujetos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Sujetos no a la teología, sino a la palabra. Entonces usted dice, pues yo creo que está bien si una mujer desea vestirse con pantalones. Pero la palabra dice que no. Ve usted, esto le es vivificado. Usted es atraído hacia esto. Entonces usted llega a ser parte de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Ya salido el sol, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70.
Sí, hermano. Dios los bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Ya ha salido el sol. Del año 65-04-18. Párrafo 51. Párrafo 51. Cuando Dios produjo su primer novio, bueno, te defendí. Párrafo 61. Usted irá, pues déjeme decirle algo. Mi pastor, no importa nada lo que diga su pastor. No importa lo que diga su pastor. Es más bien lo que dice la palabra. Si usted quiere seguir siendo pollo, muy bien, continúe. Pero si el pastor habla lo contrario a esta palabra, entonces él no es uno que alimenta águila. Él es uno que alimenta gallina. Él no alimenta a las águilas. El águila se alimenta con alimento de águila. Y son alimentos limpios. La Biblia nos dice que es pecado hacer eso. El hombre y las distintas cosas que hacen son erradas. Ellos dicen, los días de los milagros han pasado, pero esta Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dicen que esto es telepatía mental y que es una manera de leer las mentes. Hablan de este discernimiento y de todas estas visiones y las demás cosas, diciendo que eso es necedad. Esto prueba claramente que ellos son pollos. No conocen el alimento de las águilas. Párrafo 62. Pero hermano, cuando usted escucha el grito, hay algo en usted. Y allí mismo sabe que usted es un águila. Desde el principio. ¿Por qué? Porque usted es esa simiente por la cual se llevó a cabo la resurrección del Hijo. Y por la causa, la cual también fue mecida la gavilla sobre la tierra. Porque usted pudiera reconocer que usted es un águila y no un pollo denominacional. ¿Lo ve? Si el espíritu que lo levantó a él de entre los muertos, la palabra, o si la dinámica de la palabra mora en usted, esta vivificará su cuerpo mortal. ¿Cómo es que somos hueso de su hueso y carne de su carne? Pues mientras éramos pecadores mortales, viviendo en estos cuerpos mortales y en camino a la muerte, el espíritu vivificó estos cuerpos mortales. ¿Y qué cosa es vivificar? Es traer a vida. El espíritu que en una ocasión se deleitaba en tomar y jugar y cometer adulterio y todas esas cosas, ese mismo espíritu que fue vivificado murió. Y usted ahora está resucitado. Él vivificó su cuerpo mortal. Entonces su cuerpo es el templo de la dinámica. ¿Por qué? Porque usted ha sido parte de la mecánica desde el principio. Allí tiene su resurrección. Esa es la iglesia junto con él en la resurrección. Estos cuerpos son vivificados ahora mismo. ¿Ve usted? Usted ha escuchado, ha creído y ha sido trasladado de una denominación a la palabra. ¿Lo pueden ver? Párrafo 63. Si la dinámica viene sobre el agua, es humará. Los días de los milagros han pasado. Yo creo en esto, pero es que allá no. Pero cuando cae sobre ese poder de 1000 octanos, sale corriendo perfectamente. ¿Ve usted? Qué bueno. Eso sucede cuando la dinámica cae sobre la mecánica. Pero si cae sobre un pollo, no le será de ningún provecho. Mas si cae sobre un águila, ella se moverá. Es la dinámica junto con la mecánica. Pueden ver lo que estoy diciendo. Esto es, si él es un águila verdadera, entonces entenderá. Párrafo 64. Permítanme aclarar una escritura aquí. Rápidamente creo que desconectaron los teléfonos, pero todavía estamos aquí presentes. En San Juan 5:24 Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Ahora, veamos, yo voy caminando por la calle. Y tomo esto literalmente por lo que dice sin el entendimiento espiritual. No haciendo que diga otra cosa, sino simplemente repitiendo lo que dice. ¿Ve usted?
La palabra correcta allí en el original griego dice, el que entiende mis palabras. Ahora, para probar que eso es correcto, digamos que yo voy por la calle y me encuentro con un borracho que viene hacia mí y viene abrazando a la mujer de otro hombre, lanzando toda clase de maldiciones y hasta tomando en vano el nombre de Dios y comportándose muy mal. Y yo le diría, ¿no escuchaste lo que dijo aquel predicador? ¿No lo oíste? Sí, yo lo oí, dice. Pero eso no significa que él tiene vida eterna. Es más bien, el que entiende mi palabra, todo aquel que es águila entiende. Hermano Abraham, yo quiero que me dé más escritura sobre eso. Muy bien. Mis ovejas oyen mi voz y no seguirán algún extraño. Párrafo 65. Es como el caso del divorcio y casamiento. Hace unos días, cuando el Espíritu Santo me dijo aquello, y yo lo repetí aquí tal como él me lo dijo. Luego, una dama predicadora me dio un buen regaño y me dijo, y ahora sin duda que usted está tomando el lugar de Dios. Le respondí, no señora, pero usted les dijo que sus pecados eran perdonados. Solo Dios tiene el poder para... Dijo ella, simplemente era otro fariseo más. ¿Ve usted? Le dije, para que usted sepa, Jesús le dijo a los apóstoles y a Pedro, después de que él tuvo la revelación de quién era el Señor, y hubo dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, hijo de Jonás, carne ni sangre te lo ha revelado, mas mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en tu contra, y a ti te doy las llaves, lo que tú ligares en la tierra, también lo ligaré en el cielo, lo que desatares en la tierra. Párrafo 66. Esa es aquella revelación divina de la palabra, hecha carne. Si fue carne en aquel día por medio del hijo, el novio, entonces también es carne hoy por medio de la novia. A los que remitiere los pecados les son remitidos, a quien les retuviere serán remitidos. San Juan 20:23. Ahora la Iglesia Católica saca eso y lo atribuye directamente a los sacerdotes, pero eso es carnalidad. Pongan atención, fue la palabra espiritual y revelada la que lo hizo. Por eso él les mandó a que fueran a bautizar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque él sabía que ellos bien sabían quién era él. Párrafo 67. Estaba hablando con un predicador hace algunos días y me dijo, hermano Brand, yo he salido y me he unido estoy asistiendo a cierta iglesia pentecostal. Me supongo que todos ustedes saben que ahora los pentecostales están tomando la hostia redonda, cosa que viene de la adoración del Dios de la Luna. Ya todos lo han aceptado y lo están tomando. Este hombre me dijo que la congregación se vio con el pastor para protestar y el pastor les dijo, lo que yo bendigo es bendito, y no dice el sacerdote la misma cosa. Pues según ellos, él tiene el poder para convertir el pan en el cuerpo de Jesucristo. Viene siendo seis de uno y media docena del otro, lo cual sale igual. Entonces este hombre me dijo, quiero hacerle una pregunta. Él estaba tratando de evadirle el tema del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque el otro hombre era el que había dicho que era el del anticristo el que hiciera eso. ¿Y piensa usted que es muy necesario que un hombre sea bautizado en el nombre de Jesucristo? Le respondí, sí señor, preguntó, aún después de haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije, sí señor, porque la verdad es que tal persona no ha sido bautizada. Tal persona no ha sido bautizada de ninguna manera, en ningún nombre. Esos son títulos, le dije más. Eso no es reconocido, porque fue que Pedro me interrumpió para decir, déjeme decirle esto. En Hechos 10:44 la palabra dice, mientras Pedro aún hablaba, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían. Párrafo 68. Y le respondí, sí,
pero dio la media vuelta y les dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Y entonces dijo: usted estaba hablando hace unos momentos acerca de Hechos capítulo 19, en el donde Pablo pasó por las regiones de Éfeso y habló a aquellos discípulos y ellos tampoco fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Le dije: no, ellos fueron bautizados hacia el arrepentimiento. Ellos no fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Fueron bautizados más bien hacia el arrepentimiento porque Jesucristo no les había sido declarado todavía. El sacrificio aún no había sido ofrecido. Luego me dijo: entonces, ¿por qué ellos tuvieron que ser bautizados? Le dije: el hombre a quien fueron dadas las llaves dijo esto, y en ningún otro, ni en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene solamente en el nombre de Jesucristo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de todo en el nombre del Señor Jesús. No hay ningún otro nombre, ninguna iglesia, ninguna jerarquía, ningunos títulos, ni nada. Sin embargo, Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella del resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Jehová Jiré, Rafa, Manasés, todas estas cosas. Él es todas estas cosas. Sin embargo, no hay salvación en ninguno de estos títulos. En el nombre de Jehová no hay salvación. Rosa de Sarón, no, aún siéndolo Él, pero no hay salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay salvación en esos títulos. Solamente hay una salvación en el nombre de Jesucristo. Luego la Biblia nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este hombre entonces me dice: ¿y cree usted que importa la diferencia? Párrafo 69. Le respondí: Señor, quiero hacerle esta pregunta. Él, mi esposa y yo estábamos sentados a la mesa y él se me acomodó para mirarme. Le dije: ambos somos ciudadanos de estado de Arizona. Vivimos aquí y conocemos bien nuestro territorio y a todos los que gobiernan sobre nosotros, incluso el gobernador. Me respondió: si es cierto. Entonces le dije: ahora, si yo le dijera a usted, hermano, que fuera a la caja a firmar por nuestra cena en el nombre del gobernador del estado de Arizona, ¿usted le haría de esa manera? ¿Piensa usted que le aceptarían eso en la caja? Entonces él dijo: pues me imagino que no lo aceptarían. Entonces, ¿por qué Jesucristo le dijo de esa manera? Le dije: aquí está la cosa. Si yo le dijera a usted que fuera a firmar por esta cena en el nombre del gobernador del estado de Arizona, y siendo nosotros ciudadanos de Arizona y conociendo quién es el gobernador, usted claramente entendería que tendría que firmarlo en el nombre de Samuel Gorda, porque él es el gobernador de este estado. Entonces yo, siendo el cajero, no tendría que estar preguntando el nombre de usted. Bien sabe quién es el gobernador. Y cuando él dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, él ya sabía cómo era quien iba a bautizar, porque ellos conocían quién era él. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces él dijo: bien, ahora lo veo. Pero ahora la siguiente cosa es: ¿qué puedes creer? El que oye mi palabra y cree al que me envió, me ha enviado, tiene vida eterna. San Juan 5:24. Cuando esta vida eterna mora en usted, ella es la vida potencial. Si usted, párrafo 70, ha recibido este espíritu, si usted ha recibido este espíritu como lo recibieron en el día de Pentecostés, ellos eran la mecánica y faltaba que cayera la dinámica. Ellos habían creído, ustedes saben, lo que dicen nuestros buenos amigos bautistas, que cuando creemos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Pero estos acá en el día de Pentecostés ya habían creído y todavía no lo habían recibido. En Hechos capítulo 19 hay otros que habían creído, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pablo les hizo aquella pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Ellos tenían toda la mecánica bien colocada porque Apolo les estaba instruyendo y podían probar por la Biblia que Cristo, la mecánica, en verdad era el Cristo, pero todavía no tenían la dinámica. ¿Lo ve usted?
y así usted tiene potencialmente las arras, o sea, que ha entrado en el tiempo de espera, pero cuando recibe la dinámica, usted es vivificado de lo mortal a lo inmortal, aleluya. Y esto hace que el cuerpo completo se sujete a la palabra, lo hará portarse diferente, aleluya. Usted actuará y vivirá diferente y lo hará completamente diferente, aleluya. Párrafo 71, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga en lectura. Continuamos compartiendo este mensaje titulado Ya salió. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Bendigan mis hermanos. Vamos con la lectura del mensaje. Ya ha salido el sol. Párrafo 71. Ahora, vean. Ustedes habrán sido vivificados. Vosotros que en un tiempo estabais muertos en delitos y pecados, en tinieblas, Él ahora os ha vivificado. ¿Con qué? Con su Espíritu, el cual resucitó a Jesucristo en aquel primer domingo de resurrección. Y si este Espíritu mora en su cuerpo mortal, observen, entonces Él también lo vivificará, o sea que lo traerá a vida y lo hará estar sujeto a la palabra. Ahora, ¿cómo puede usted reclamar tener ese espíritu y al mismo tiempo apartarse de la palabra? Es que usted ha sido vivificado por alguna otra cosa, porque esto, a la verdad, vivificará su cuerpo mortal en dirección a la palabra. Seguro, usted no puede correr sin ello porque solo estará echando chispas y por fin se le parará la máquina. Si usted no cree toda la palabra, entonces tiene una parte de gasolina y otra parte de agua y el carro así no se mueve. Tiene que tomar gasolina 100%. Si no es así, entonces el tiro le saldrá por la culata y no tendrá nada de poder. Yo creo esto, pero no creo esto acá. Ese carro no está marchando. Pero cuando usted toma toda la plenitud y permite que se encienda con eso, toda la palabra es la verdad. Amén. 72. Ahora noten esto con cuidado. Ahora noten esto con cuidado mientras estamos terminando. Es como una semillita en la tierra. Ahora, potencialmente usted ya está resucitado. Usted ha resucitado cuando recibe el Espíritu Santo en usted. En ese momento usted es resucitado. Su cuerpo en ese instante es potencialmente resucitado. Veamos la semillita sembrada en la tierra. Tiene que beber de la fuente de Dios, las aguas que caen, y mientras bebe, va creciendo hacia él, llegando a asemejarse más y más a la semilla que entró en la tierra. La iglesia se ha desarrollado de la misma manera. Por medio de la justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y ahora está en la etapa de la florescencia. El Espíritu de Dios se movió a través de todo eso. Y el Espíritu del mundo vino a través del Anticristo para la misma vía. Y ahora está en su florescencia, mostrándose en esta gran unión de iglesias. 73. El individuo viene por el mismo proceso. Todo lo que conocemos marcha por la misma escala de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Note que uno va creciendo a la plenitud de la resurrección, guiado por el Espíritu, de la misma manera como el sol va atrayendo a la plantita que está bebiendo de la fuente de Dios. Ella solamente puede beber de una sola fuente. Báñela usted con aceite una sola vez y la matará. ¿Correcto?
Báñela una vez con agua sucia y contaminada y verá cómo le estorbará el crecimiento y hasta le robará el fruto, ¿correcto? Pero báñela usted con agua de lluvia, amén, la cual viene directamente de lo alto y que no contiene ninguna química hecha por el hombre. Y entonces verá cómo crecerá esa plantita, amén. No hay otra cosa mejor para el crecimiento que el agua de lluvia. Si la riega con agua que contenga cloro, como la que tratan de mejorar para nosotros, de repente notará que habrá matado la planta. 74. Ese es el problema de hoy. Han tratado de darles agua de la fuente denominacional y les han negado el crecimiento. Pero permítanme tener las gotas de rocío de misericordia y brilla a mi derredor de día y de noche. Jesús, la luz del mundo, entonces tendrá lo genuino. Caminaremos en la luz, esa luz hermosa, la cual viene de donde brillan las gotas de rocío de misericordia. Brilla por todo mi alrededor. Quita todas esas fuentes hechas por el hombre. Ninguna otra fuente conozco yo, solo la sangre de Jesús. Esa es la única fuente que yo deseo conocer, Señor. Permite que la palabra more en mí. Riégame con tu espíritu. Amén. Notemos, pues, que el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en usted. Entonces usted potencialmente tiene vida. Usted es guiado por el espíritu que le vivifica la palabra a usted para que la pueda creer. Y la plantita sigue hacia arriba mientras crece. Note bien, allá en el día de Pentecostés, sus cuerpos fueron vivificados a una nueva vida. Fijémonos en ese grupo de cobardes. ¿Les estoy deteniendo demasiado tiempo? Apenas estoy entrando en calor. Me estoy sintiendo bien. ¿Qué cosa? 76. Noten bien, ellos eran cobardes, pero tenían la mecánica. Estaban todos atemorizados, dando vueltas en el aposento y diciendo, yo tengo miedo de salir allá a proclamar esto, porque allí están los grandes obispos y todos los demás. No, yo tengo miedo, y allí están los sacerdotes. Yo tengo miedo de decir que le he creído. No lo puedo hacer. Pero de repente bajó la dinámica, sí. ¿Y qué hizo? No solamente les llenó su espíritu interior, sino que también vivificó su mecánica. Sus cuerpos fueron vivificados y ya no fueron más cobardes. Salieron directamente a encarar a la gente. Sí, señor. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén dijeron, cuando antes de que bajara la dinámica eran solo mecánica. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo yo uno de ellos, mas esto es aquello que fue dicho. Les voy a mostrar lo que es la escritura, esto es lo que fue dicho. Y como yo he dicho muchas veces, si esto no es aquello, entonces déjenme con esto hasta que aquello llegue. ¡No! Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que sucedió fue que la dinámica entró en la mecánica. Ya no tenían miedo. Amén. Y hay entre ustedes las que tienen miedo de que alguna mujer se ría de usted, porque tiene el cabello largo o porque dejó de usar pintura en la cara. Y hay entre ustedes hombres que tienen miedo de que su organización les vote si bautizan su congregación en el bautismo escritural. Usted necesita encerrarse en el aposento alto hasta que baje la dinámica, ¿correcto? La dinámica allá los cambió, los vivificó y los hizo diferentes. Ellos fueron una gente cambiada de allí en adelante. Fueron vivificados de la vida vieja.
cuando eran cobardes, hasta llegar a ser como el león de la tribu de Judá. Ellos, sin titubear, encararon el martirio, siendo clavados en la cruz, crucificados con la cabeza hacia abajo, quemados y echados en el foso con los leones. Ya no eran cobardes. La muerte no tenía victoria sobre ellos de ningún modo, porque la dinámica estaba en la mecánica. Sí, señor, les vivificó sus cuerpos mortales. 78. Ahora escuchen bien. Aquí tenemos otra prueba. Fueron vivificados de tal manera que fueron levantados a lugares celestiales, y sus cuerpos mortales fueron vivificados de tal manera que su idioma fue cambiado. Vivificó hasta su lenguaje. Así nos lo dice la Biblia. Habiendo sido vivificados sus cuerpos, su idioma también fue vivificado. Sus pensamientos fueron vivificados. Sus vidas fueron vivificadas. Y así fueron vivificados completamente. Amén. Hacían el esfuerzo por hablar y no podían hacerlo en ninguno de los idiomas humanos. Estaban vivificados en tal grado en la presencia de Dios, que hasta hablaron en nuevas lenguas, hablaron en un idioma celestial. ¡Qué poder vivificador! Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en usted, ¡oh, aleluya!, también vivificará su cuerpo mortal, le hará hacer cosas que no hacía antes. Ellos estaban llenos del poder vivificador. ¿Ve usted? Su cuerpo ya no está sujeto al pecado ni a los malos deseos. Llega algún amigo y dice, ven acá afuera, vámonos. Usted le responde, cállate la boca. Replica, nosotros tenemos la más grande. Usted responde, cállate la boca, es que usted es un águila. ¿Se ha dado cuenta usted en alguna ocasión de cuán independiente camina el águila? Ella no brinca como el cuervo, de un cadáver podrido a otro, tirado por todos lados. No, señor. Ella camina con orgullo. ¡Cállate la boca! Mira que aquí hay mucho que es bueno para comer. No, eso no es para mí. Mis deseos han sido cambiados. Mi apetito es muy distinto. El hombre no vivirá solamente por la carroña del mundo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una verdadera águila vivificada vive siempre así. Amén. Párrafo 80. Oh, él levantó a Cristo del sepulcro y ahora viven ustedes y ha vivificado sus cuerpos mortales en dirección a su presencia. Usted lo reconoce. Y ya no es un ave de carroña como el cuervo. Ustedes son águilas. Ya no desean las cosas del mundo, porque son hijos e hijas de Dios. Están haciendo fiesta alrededor de la fuente, la cual el mundo no conoce. Están bebiendo de esto, de lo cual el mundo no conoce nada. Están comiendo del maná escondido, del cual el mundo ni siquiera sabe que existe. Por cuanto usted es un águila y ha sido vivificado a tal altura a donde eso puede ser alcanzado. Usted no puede alcanzarla desde acá abajo. Tiene que subir aquí arriba y tiene que ser vivificado para poder ser levantado hasta acá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. En los párrafos 81 dice, ¿y qué hicieron? Hablaron en otro idioma. La Biblia dice que así lo hicieron. Hablaron en todos los idiomas debajo del cielo. ¿Usted puede imaginarse eso? Esos cuerpos mortales que antes habían dicho, pues yo no sé si puedo creer esto o no, pero de repente fueron tan vivificados hasta el punto en que el ánimo y el valor del león de la tribu de Judá les bajó a lo interior. Esa gavilla fue enmecida. Entonces la madre águila vino para reclamar lo suyo y no amaron sus vidas hasta la muerte.
Y habrá otros que darán su sangre por este evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí. El Hijo tiene que ser revelado de nuevo en la novia en los últimos días. El poder vivificador tiene que aparecer para traerlos a vida fuera de las denominaciones y credos muertos, directo a la palabra viva del Dios vivo. Párrafo 82. Les resucitó a nueva vida. Él hace lo mismo para con nosotros hoy. Notemos, ellos allá fueron muy vivificados en este poder vivificador. Atienden bien lo que les estoy tratando de mostrar. Poder vivificador no estaba solamente en sus almas, sino que les había impregnado completamente. La dinámica no entró simplemente para vivificar, sino que les vivificó también la mecánica. ¿Entienden lo que digo? Ellos fueron tan vivificados hasta el punto en que sus lenguas comenzaron a hablar en otros idiomas. Fueron tan vivificados por el poder de la resurrección de Cristo hasta el punto en que cuando ponían sus manos sobre los enfermos, estos sanaban. Les fueron vivificados sus cuerpos mortales. La gente fue sanada por la imposición de sus manos. Párrafo 83. El Espíritu les vivificó su comunión con Dios de tal manera que fueron tan vivificados en su presencia que cuando una persona había muerto y su alma había partido, ellos podían llamarlo a la vida de nuevo. ¡Amén! ¡Gloria! Ahora sí me estoy sintiendo religioso. Correcto. Fueron vivificados. Su resurrección no fue para él solamente. Fue para los que la quisieran. Fue para esta simiente predestinada que estaba allí esperando la vivificación. Impusieron sus manos sobre los enfermos y sanaron. Oraron y vieron visiones en el Espíritu. Llamaron los muertos de nuevo a la vida. Correcto. Les vivificó sus cuerpos mortales. Y si esto viene a usted, si esto es así, usted puede decir que así es. Pero si en verdad es así, estas señales seguirán al creyente. Le vivificará su cuerpo mortal. Sí, le vivificará. Ahora notemos, vivificados hacia la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu de Dios el que le levantó a Jesús del sepulcro. Y el Espíritu de Dios, yo les doy vida cierta, la cual viene de la palabra griega Zoe, si usted lo desea buscar. Y esto hace que se mueva a través de usted vivificando aún sus mentes. Párrafo 84. Ahora, fíjense bien, ¿cómo puede usted decir que ese espíritu mora en usted aunque usted haya hecho todo lo que cree que es correcto? Aquí está la evidencia mostrando si lo tiene o no. Si el espíritu que estuvo en Cristo está ahora en usted, entonces le vivificará también hacia la palabra, porque Él es la palabra. Y contrariamente, si le vivifica apartándole de la palabra, entonces no es el espíritu de Cristo. No importa lo que usted haya hecho, hasta que su experiencia no le atraiga la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y viven de toda palabra, toda la palabra. Toda palabra. El otro día estaba hablando sobre eso. Párrafo 85. Mi propia madre, quien ya ha partido con el Señor, fue una mujer muy rara. Era como media india y era algo rara. Con todo eso, ella era una persona que no soñaba. Creo que solamente tuvo unos 4 o 5 sueños en toda su vida. Pero cada vez que tenía un sueño, resultaba ser la verdad. Ella soñaba alguna cosa y así sucedía. Era la verdad. Me acuerdo de una ocasión cuando comencé en el ministerio, ya hace muchos años. Vivíamos aquí en esta misma calle, más arriba, y yo estaba predicando en esta misma iglesia. Ella soñó que yo estaba parado aquí al lado de 3 escalones y que estaba predicando a la congregación, diciéndoles que todos tenían que subir estos 3 escalones antes de poder subir a la carretera. Y sobre la carretera había una línea blanca como una perla que corría directamente a las puertas del cielo, o sea, a las puertas de perlas. Y esa línea había sido reducida hasta llegar a estos escalones. Eso es exactamente mi mensaje hoy día. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo.
Yo estaba diciendo en el sueño que cada persona tiene que venir por medio de estos tres escalones para poder llegar a caminar sobre esta carretera. 86. Y me dijo que había una dama que pasó. Ahora todavía hay algunos de ustedes que se acuerdan de los zapatos que usaba la gente hace 35 años. Esta dama pasó y estaba calzada con unos zapatos igual a los que usan hoy. Zapatos con tacones altos. Ella pasó y yo le dije, un momento, hermana. Usted no puede caminar sobre esta carretera con esos zapatos. No lo puede hacer. Y ella me respondió, ah, miró a las demás mujeres y dijo, no le crean, él es un loco. No le crean. Yo les voy a mostrar que puedo estar justificada, santificada y llena del Espíritu Santo y que todavía puedo caminar sobre esta carretera. Entonces yo la dejé ir porque no podía hacer otra cosa. No podía detenerla. Ella dio un salto y subió a la carretera, miró hacia atrás a las demás hermanas y les dijo, ven lo que les dije, y comenzó a correr como dice la Biblia en Isaías capítulo 3. Andan cuello erguidas, la tienen que hacer porque están tan mal balanceadas, danzando, tienen que caminar de esa manera, danzando, y haciendo son los pies, las hijas de Sión en los últimos días. Párrafo 87. Y esta mujer comenzó a correr sobre esta carretera tan rápido como podía. Y a medida que iba la carretera se ponía más y más angosta. Entonces la mujer comenzó a girar y a danzar y de repente se fue por un lado. Mi mamá dijo, el llanto más horrible que he oído en toda mi vida fue cuando esa mujer cayó en ese fuego y humo, descendiendo más y más. Entonces dijo que yo di la vuelta y dije, ven. Ella obedeció todo menos una sola palabra. Todo menos una sola palabra. Cierto, las mujeres pentecostales pueden ser salvas, justificadas y llenas del Espíritu Santo y luego fallar. Absolutamente. No con solo el pan vivirá el hombre, más con toda palabra. Eso puede suceder. ¿Lo ven? Y ella falló. Y como estaba diciendo en el sueño, ella hubiera entrado bien, pero falló en escuchar lo que se le dijo de lo que había más adelante. Y él ha escrito el Evangelio por medio de los discípulos, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y los profetas y los demás, pero no lo escucha. Párrafo 88. Ahora noten bien este poder vivificador. Soy guiando hacia la palabra. La mente que estaba en Cristo también estaba en usted en aquel entonces. Les estoy procurando mostrar que cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, en ese instante también le resucitó a usted y también le vivificó a vida juntamente con él. Usted es ahora mismo vivificado a vida, aunque en aquel entonces usted era apenas un atributo en sus pensamientos. Pero Dios había visto todo en él en el fin. Dios miró sobre el cuerpo, pues el espíritu le había dejado en el huerto de Getsemaní, porque tenía que morir como un hombre. Pero recuerden, amigos, él no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne a la cual fue carne humana. Si él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. Él no tuvo que hacer eso. Pero él fue allá con usted dentro de él. ¿Lo ven? Dios no había separado a la novia del novio todavía. Entonces, cuando Dios miró sobre el cuerpo de Cristo, él vio lo masculino y lo femenino. Todo fue redimido en un solo cuerpo. ¿Lo ven? Son uno solo. Son lo mismo. La misma palabra. La misma palabra que habla del novio también habla de la novia. Párrafo 89. Entonces, ¿cómo puede venir la novia y no manifestar todo lo que fue prometido por él? Y luego que venga el novio y que no sea igual a la novia. Pero cuando él hizo todo, probándole después, cuando resucitó de entre los muertos, entonces, ¿no tiene la novia que hacer lo mismo? ¿No tiene que ser exactamente lo que la palabra dice que sería en estos últimos días? No tiene que volver por medio de Malaquías 4, no tiene que ser manifestada igual como lo fue en los días de Sodoma, no tiene el mundo que estar en las mismas condiciones tal como lo vemos. ¿No son estas cosas una perfecta identificación de la palabra de Dios hecha clara a nosotros? Amigos, sé que los estoy deteniendo por mucho tiempo,
Quedan apenas 15 minutos para el mediodía, pero quizás pueda terminar para entonces. Pero vean, qué cosa tan perfecta es esta. Y no sé cuándo los veré otra vez. Párrafo 90 por último. Noten esto. Dios vio de antemano a la novia en el novio. Aleluya. Miren bien, para rescatar a su esposa, como fue con Adán. Él tuvo que ir juntamente con ella. Adán conocía bien lo que estaba haciendo, pero Eva no sabía lo que ella estaba haciendo. Mas Adán salió juntamente con su esposa, ¿lo ven? Y Jesús tomó el lugar de su esposa y llegó a ser pecado por ella. Recuerden, él llegó a ser usted, él sufrió su castigo para que usted pudiera entonces pararse en su lugar. Él se paró en su lugar para que usted pudiera pararse en su lugar. ¡Qué amor! ¡Qué compañerismo! ¿Cómo pues podemos negarlo? Amigos, ¿cómo podemos hacer otra cosa que no sea amarle? Podríamos hablar por varias horas sobre este punto, pero avancemos un poquito más. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este compañerismo de la lectura de los mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 91 de este glorioso mensaje titulado Ya ha salido el sol. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Nos pedimos con una oración. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por estas ricas bendiciones, por tu palabra vivificada que vino hacia nosotros, Señor. Tu Hijo Jesucristo estaba en la cruz. Y fue vivificado por tu palabra. Porque si era Dios, no podía morir. Tú tuviste que ponerle en cuerpo humano para que tengamos compañerismo con Él, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Estos mensajes gloriosos que tú nos has dado en este último tiempo, Señor. También te damos muchas gracias por habernos enviado a existencia en este último tiempo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiésemos conocido este mensaje? ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor? Por eso te damos muchas gracias. Pero permite, Padre amado, que tengas misericordia. Que esta palabra vivifique en cada uno de nosotros, Señor. Porque es el último tiempo que estamos viviendo. Ya no hay más tiempo, Padre. La expiación muy pronto se acabará y la novia será en el rapto. Muchas gracias por ese conocimiento. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto.
ceja para poner fin a la caída. Y moró el cordero, el misterio.
vestidos por Dios y libres de ignorancia. Tirará mi cena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para el misterio de redención. Tirará mi cena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte me pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para mí el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado no.